República, señora Viernercilia Boluarte Segarra. A nuestra señora Presidenta de la República. Un voto de aplauso, por favor. Señora Ministra de Cultura, señora Ministra de la Producción, señor Alcalde Distrital de Chorrillos, señora Jefa de la Representación de la UNESCO en el Perú, apreciado representante de los restaurantes marinos y afines del Perú, querido Javier, en representación de todos los cevicheros del Perú, queridas hermanas y hermanos pescadores artesanales y público aquí presente, señores de la prensa, hermanas, hermanos todos, allá es salud, por supuesto. Una gran noticia nos llena hoy de orgullo nacional. Somos los ganadores de este plato tan querido, bandera de nuestro símbolo patrio, diría yo, que es el ceviche peruano. Yo quiero agradecer a esa cadena de valor, desde el limoncito, desde el ajicito, pero desde nuestro tremendo mar peruano, en la variedad de los peces con los cuales preparamos nuestro ceviche, y hoy es patrimonio cultural inmaterial, nuestro ceviche a nivel mundial. ¡Un aplauso para nuestro ceviche! Este honor le ha sido concedido a nuestro plato de bandera y se ha reconocido que la cocina es una expresión de nuestras prácticas ancestrales y de las variadas culturas que se manifiestan en la costa, en la sierra y en nuestra querida selva. ¿Quién no ha comido un ceviche? Ahí jugosito, con el ceviche fresco, con la cebollita cortada en el estilo juliana, acompañada de su camotito, de su canchita, u otras veces de la yuca peruana también. Creo que ya todos están con sabor a ceviche. Así que nos vamos a trasladar. Algunas veces yo vine a desayunar allá, por supuesto, mi ceviche, pero acompañado de chicharroncito de pescado también. Nuestro ceviche representa una cadena productiva muy diversa que involucra a distintos actores, desde nuestros hermanos pescadores artesanales, los estibadores, que salen de madrugada para obtener la materia prima más fresca, hasta los agricultores, que se esfuerzan para obtener alimentos de calidad. Este reconocimiento es un tributo a la conservación de los insumos para el ceviche. Decía, desde la cebolla roja de Cailloma hasta el ají limo recogido del Valle de Moche, allá en Trujillo, que acompañan a la generosa carne de pescado de nuestras 200 millas bañadas con el jugo de limón Chulucanas, pero acompañada también del ajo de Arequipa, ese ajo tan generoso que llena de sabor no solamente ceviche, sino nuestro arroz graneado, que los peruanos somos bien arroceros, ¿cierto? Así es nuestro ceviche, símbolo culinario de un país tan profundo como el amor a la patria. Por ello quiero saludar en especial a nuestros hermanos pescadores artesanales, a los agricultores, quienes han enfrentado con valentía los terribles cambios climáticos. A veces las olas llegan a alto nivel y no pueden pescar, o los huaicos arrasan con nuestra agricultura, pero ahí estamos firmes. Somos una cultura resiliente frente a los desafíos. Y es extender mi gratitud a cada uno de los miembros de toda esta cadena productiva que trabaja día a día, año tras año, para garantizar que los mejores productos lleguen a nuestros platos desde cualquier punto del país y desde Perú se expandan por el mundo entero. Este es un merecido reconocimiento para ustedes,
hermanos de la pesca, hermanos de nuestras 200 millas que está aquí detrás de nosotros, pero también de nuestros agricultores que con su lampa al hombro trabajan la tierra. Por ello les decimos a nuestros hermanos agricultores que estamos trabajando en la prevención de esas áreas de cultivo. Este mes habremos culminado, por ejemplo, el 95% de las tareas de descolmatación y limpieza de ríos y drenes en 316 puntos críticos identificados desde Tumbes hasta Ica. Hemos adquirido 253 maquinaria pesada para distribuirlas, ya están distribuidas en las ciudades para poder mitigar los efectos del fenómeno climático. Asimismo, hemos destinado cerca de 170 millones de soles a 827 planes de negocios diversos, desde la adopción de tecnología hasta la formación de asociaciones agrarias. En cuanto al apoyo a los hermanos pescadores, este año aprobamos el bono del pescador artesanal, a través del cual entregaremos desde la segunda quincena de este mes 700 soles a 47.500 pescadores. Además, se ha dispuesto recursos en el presupuesto del año 2024 para que a través de Fondepes otorgue 8.423.000 soles en créditos al sector acuícola y 8.235.000 soles en préstamos para pescadores artesanales. Igualmente, se ha asignado un presupuesto de 16.400.000 soles para el fomento del consumo de pescado y se mejorará, remodelará e intervendrá en 29 desembarcaderos pesqueros artesanales con una inversión de 59 millones de soles. A nuestros hermanos pescadores, todo el apoyo, porque son ellos que desde madrugadas o a veces días o semanas enteras están en la profundidad de nuestro mar buscando el pan de cada día. Desde el gobierno tenemos que apoyarlos con cariño, con amor, con entrega, porque todos somos peruanos y todos necesitamos crecer en unidad. Hermanas y hermanos, desde Chorrillos, como dijo el alcalde, el ceviche es chorrillano, el ceviche es peruano, y los chorrillanos acá nos acogen con cariño. Y hoy estamos desde acá lanzando este triunfo de nuestro ceviche, lanzando al Perú y lanzando al mundo. Hermanas, hermanos, desde acá, desde Chorrillos, desde Callao, desde Huánuco, Junín, Loreto, Cajamarca, desde todo el Perú que comparten este momento de orgullo nacional, les quiero decir que mi gobierno seguirá apoyando el desarrollo de cada una de las regiones de nuestro querido Perú, porque en unidad merecemos crecer, en unidad merecemos desarrollarnos, en unidad necesitamos confiar, en unidad necesitamos tener esperanza. Quiero destacar que el logro que hoy celebramos es el resultado de un arduo trabajo de más de 5 años. Ese es el esfuerzo que debemos de rescatar. No debemos desmayar al primer intento. Tenemos que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta conseguir lo que queremos lograr. Con optimismo y con esperanza, estoy confiada que lograremos un Perú mejor. Y ahí estamos juntos. ¡Que viva nuestro delicioso ceviche! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro hermano José Olaya! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Muchas gracias.
un orgullo para los peruanos este reconocimiento de la UNESCO de ceviche, un orgullo para los peruanos. Es un orgullo para todo el Perú, yo creo que, y para el mundo, porque donde estén allí los peruanos en el mundo preparan nuestro ceviche, que es plato de bandera. Así que estamos muy orgullosos por este reconocimiento de la UNESCO y a comer ceviche, se ha dicho.